Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reflejo Universitario, el espacio televisivo de nuestra universidad. Y hoy tendremos el cuarto y último programa especial en el cual le presentaremos los reportajes más sobresalientes de este primer semestre del año en curso. Y para comenzar, recordaremos un gran triunfo de nuestra universidad, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que se llevó a cabo del 9 al 15 de marzo. Vamos a verlo. Presentación de más de 60 libros, 120 editoriales, talleres de lectura, cine, teatro, danza, la muestra de alternativas profesionales y conferencias fueron algunas de las actividades que se llevaron al cabo en la primera Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2012, FILEY. La verdad, felicito a la UADY que realmente ya se animaron a realizar esto. La verdad, sí, ya falta hacer lectura en nosotros, ya ves, comprando libros. Bueno, para mí es impresionante ver toda esta cantidad de libros, ¿no? O sea, una cantidad de libros que de los cuales tienes que elegir entre cuáles te puedes llevar o con el presupuesto que traes, ¿no? Porque te quisieras llevar demasiados. Del 9 al 15 de marzo, el estado de Yucatán recibió anaqueles llenos de libros, editoriales de todo el país y escritores reconocidos, con el objetivo de acercar a la lectura a estudiantes, académicos y público en general para estimular la imaginación y percibir a través de las letras la realidad social. Hoy ya rebasamos los 50.000 asistentes a la feria. Una segunda edición de la feria es obligada. La gente nos ha pedido, nos ha insistido en que esto tiene que ser, ¿no? Nosotros creo que vendíamos diario, somos muy aficionados a los libros, a la lectura. Yo mañana no me quiero perder la mesa panel de Ríos nuevamente con varios moneros como Trino y Tony. Entre los diversos stands se pudo apreciar la variedad de aspectos que retratan los libros, títulos para todos los gustos y edades, libros para niños, fotografía erótica, ensayos, novelas, libros de moneros y poesía. Sin duda, los más vendidos fueron los presentados por sus propios autores, como El País de Uno, de Denise Dresser, Santo Pri, Sálvanos del Pan, de Rius. Esta feria es muestra de que la gente está leyendo más, ojalá que realmente esté leyendo más. Nebulosas Planetarias, La Hermosa Muerte de las Estrellas, de Julieta Fierro, y La Edad de la Punzada, de Javier Velasco. Para de nuevo detestar a los profesores que no te querían, para de nuevo inconformarte contra el mundo entero y voltear al cielo y decir... Estoy muy contento porque cuando una primera feria le va así, quiere decir que hay un enorme interés de parte de los lectores, que hay gente que estaba esperando que esto ocurriera y pues caramba, me da muchísimo gusto porque esto no parece una primera edición, parece como una octava edición. Nosotros estamos trayendo en esta ocasión a Mérida libros de fotografía, de desnudo artístico y fotografía erótica. Es una feria del libro donde está abierta completamente al pensamiento, al conocimiento, al arte. Entonces, una feria del libro se descubren grandes cosas. Bueno, lo personal a mí me gusta la lectura, disfruto de leer. Entonces, pues yo desde ese punto pues, recomiendo abiertamente que vengan a la feria de Yucatán. Creo que la Feria del Libro de Mérida debe seguir otro año más y otro año más hasta que la gente sí se ponga a leer mis libros y luego ya los de los demás. Pero esta feria tiene que ser el inicio de algo bonito porque está bien padre. Parte muy importante de la FILEY fueron los talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos para fortalecer el gusto por la lectura. El taller en realidad consiste en que nosotros lo que estamos haciendo es que a través de textos y videos estamos haciendo la conexión con lo visual, con la literatura. Entonces, por medio de la selección de varios textos, que en este caso estamos trabajando con mini ficciones, al final, después de que leemos los mini relatos, vemos los videos, les proponemos a los participantes que creen una nueva historia. Yo invito a los universitarios y al público en general a sumarse no solo a la siguiente edición de esta feria, también los invito
a participar en los próximos eventos que vamos a estar haciendo en pro del fomento por el gusto de la lectura, que seguramente estarán informados, ya que todos los que se inscribieron vamos a enviarles información y nosotros vamos a tener muchísimas actividades de aquí a la próxima edición. Esto no termina cuando culmina la feria, esto apenas inicia. Con la realización de la Feria Internacional a la Lectura Yucatán 2012, nuestra universidad celebra 90 años de formar universitarios comprometidos con el acontecer social. A través de la FILEY, promueve la lectura como punto de partida para la construcción de una sociedad más libre y justa. Pues como vimos, obtuvieron gratos resultados gracias a la excelente participación de la gente. Sin duda alguna, Reflejo Universitario seguirá al pendiente de los próximos eventos de la FILEY, así como de los avances de la organización de la segunda edición de esta feria. Es momento de irnos a nuestro primer corte, no se muevan que regresamos con más en Reflejo Universitario. Me llamo Kevin Michel Pacheco Macó, tengo 16 años, estudio en la prepa 2 y actualmente estoy cursando el segundo grado. En un futuro me gustaría ser un doctor, ya que siento que es una carrera que ayuda a la demás gente, como en este momento me están ayudando a mí por la Fundación WADI. Estoy muy agradecido con la Fundación WADI, con los donadores y con toda la gente que está involucrada en este proyecto, porque aparte de que me ayuda en lo económico, nos ayuda en lo social a ser mejores personas. Universitario en este programa especial recordando los reportajes más sobresalientes de este primer semestre del año en curso. Y bueno, como quizá todos sabemos, el 21 de abril es Día del Estudiante y justamente en esa fecha el bachillerato con interacción comunitaria festejó a sus estudiantes con diferentes actividades. Vamos a recordar de qué se trató. Ser estudiante universitario hoy día implica tener tareas, responsabilidades, noches sin dormir, cansancio, investigación, estudio y un sinfín de actividades. Es por ello que la unidad académica Big Wadi, conmemorando el Día del Estudiante, organizó una serie de actividades para festejar al estudiante universitario. La segunda jornada deportiva recreativa, Día del Estudiante Vic, convocó a todos los alumnos del bachillerato a convivir en un ambiente de aprendizaje, ya que además de realizar actividades en donde los alumnos pudiesen divertirse, aprendieron cosas nuevas a lo largo de esta jornada. Alrededor de las 8:15 de la mañana, en las instalaciones de la Unidad Deportiva del Sur, el coordinador de la unidad académica, Ernesto Peraza Peraza, inauguró el evento contando con la presencia de maestros, alumnos y personal administrativo. Seguido a esta actividad, se llevó a cabo la activación física, donde a lo largo de 15 minutos, los alumnos pudieron calentar los motores para participar en las actividades programadas. En esta jornada, se pudieron observar diversas alternativas para participar, pero las más concurridas fueron aquellas que tuvieron que ver con el deporte, como lo son los partidos de voleibol, fútbol, y el más esperado por el coordinador, básquetbol, quien para convivir y acercarse a los jóvenes participó en todas las actividades deportivas del BIC. Mientras los alumnos se encontraban en las actividades deportivas, algunos padres de familia asistieron a un microtaller impartido por alumnos de la Facultad de Psicología enfocado a cómo enfrentar la violencia y su prevención. Pues el taller tenía como objetivo principal fomentar estas acciones que fomentan la violencia y la paz en el hogar, más que nada en cómo identificarlas. Una parte muy, muy importante cuando se trata de los talleres es que
generalmente solo se tratan los aspectos negativos, ¿no? Entonces, en la primera parte del taller, si bien es cierto, abordamos cómo reconocer diferentes tipos de violencia que puede haber en el hogar, también buscábamos no solo dejar esta idea como negativa, sino también dar opciones y buscar recursos y potencialidades que las personas tienen dentro de su misma dinámica familiar. Asimismo, en el edificio del BIC se pudo observar el Rally por la Paz, en el cual los alumnos realizaron diversos retos en las bases correspondientes. Se divirtieron con la ruleta, los aros, Pictionary y otros juegos didácticos. Al final de esta jornada, la Coordinación General del BIC agasajó a todos los asistentes con tortas de cochinita y refrescos naturales. De esta forma, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria se preocupa por la formación integral de los estudiantes, a través de la cual mejoran sus aptitudes académicas y fomentan la integración entre alumnos y padres de familia por medio de actividades divertidas. Sin duda alguna se trató de un evento en el que se fortalecieron nexos entre profesores, padres y estudiantes. Y bueno, es momento de irnos a nuestra segunda pausa comercial. No se despeguen que regresamos con más de Reflejo Universitario.